Muchas gracias a todos. Para el cierre eh, invito al director nacional del Senati, el señor Jorge Antonio Rivera, a darnos las palabras de clausura, aunque este es el inicio de las actividades que estamos emprendiendo con fe y alegría. Adelante, por favor. Bueno, veo que lo que empezamos hoy día temprano, que era básicamente el compromiso que tenemos de poder apoyarlos, ha tenido su acogida. He podido ver el en entusiasmo, he podido ver un... Poco también la expectativa que tenían. Y como bien les mencionaba Jorge, nuestro subdirector nacional, el mundo que se presenta para Fe y Alegría es impresionante, pero también para nosotros. Nosotros necesitamos a, a ustedes, ambos nos, nos necesitamos. Yo creo que en la medida que hagamos las cosas bien, esto va a ayudar mucho en todo lo que es la parte de la formación integral de los estudiantes. Los tres pilares que ustedes manejan el tema digamos de educación popular, el tema de una, una educación digamos este exacto. Entonces yo creo que eso se va a acoplar mucho con todo el tema porque va a permitir que cada estudiante tenga una fe y tenga una alegría para su familia para que exista una inserción realmente humana, económica y profesional. Eso depende de ustedes, ustedes son los educandos, ustedes son los educadores, que a estos educandos tienen que formarlos. Hablaba, por ejemplo, el padre si no recuerdo, no, no, no perdón, el señor Guedo, que tenían un 30% de muchachos que trabajaban y estudiaban. Es una tarea nuestra, ese 30% se debe reducir a cero. No puede existir jóvenes que en su edad de a quemar etapas. Tenemos que ayudar, ayudar a las familias, muchas veces lo hacen presionados por las familias también, y necesitamos, es nuestro compromiso, nuestro reto. Necesitamos una mejor sociedad que es en la que vamos a vivir. Nosotros no estaremos acá mucho tiempo, pero lo que hagamos o dejemos de hacer es lo que hemos formado. Por eso los animo y como fecha final, los animo a que siempre tengan esa fe. Y esa alegría como con la que se formó y alegría. Y tienen el apoyo y en esta casa en Senat, y esperamos que esto siga, sigamos por mucho tiempo. Muchas gracias.